Santa Elena es un lugar muy diverso, cultural, es nuestro hogar, es el sitio donde crecimos y donde nos implantaron todos esos valores y cultura de nuestros ancestros, así como lo que somos hoy en día. Santa Elena anteriormente era el mejor vividero de Medellín con relación a los corregimientos. Era un corregimiento sano en todos los sentidos. Se producía en la parte de agricultura, se producía de todo. Lo que hoy en día no podemos decir lo mismo porque se ha cambiado todo el sistema, la forma de vivir. Y anteriormente se sufría con respecto con transportes, alimentación y más que todo con la salud, que era muy incómodo para la gente transportarse hacia Medellín a buscar los recursos de los médicos. Por lo tanto, ya en este momento se ha cambiado pues demasiado ya la forma de vivir a Santa Elena. Yo creo que Santa Elena se proyecta como un lugar muy, muy ecológico. Se va a proyectar, pues, según pienso, como una reserva natural y como un sitio turístico y aprovechable, así como es un gran pulmón para nuestra ciudad y le da esa calidad del aire que tanto necesita nuestra ciudad en este momento. A ver, el futuro dentro de 50 años se proyecta Santa Elena como una zona turística y un segundo piso para los habitantes de Medellín que ya no tienen en dónde construir. Esto se va a poblar demasiado que no va a haber forma ni de vivir y se va a dañar la vida a todos los campesinos de Santa Elena. Thank you.
juventud en Santa Elena se vivió como un sitio muy familiar, un sitio de respeto, de donde nuestros abuelos y nuestros familiares nos enseñaron siempre el valor de la familia, donde nos dan como esas pequeñas instrucciones para cuidarnos en comunidad, donde siempre se ha tratado de apoyar la comunidad como una parte, como que se integran todas las piezas y todo funciona, donde si tú ves que tu vecino está mal, tú corres a ayudarlo y siempre brindas como ese espacio de comunicación. En este momento se puede vivir todavía. No estamos muy, 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 muy afectados con relación a la inseguridad, que es lo que más afecta a la comunidad. Y en cuanto a salud, pues es creo que estamos bien. Al menos tenemos un centro de salud que funciona a medias, pero sí funciona. Lo que anteriormente no teníamos. Y en este presente, Todo está cambiando, que va rumbo a un futuro que lo que decía anteriormente, que esto se va a poblar, que este va a ser el segundo piso de Medellín. Medellín futuro.